¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa especial desde la butaca. Y para hablar con personas vinculadas al arte, a la música, al arte escénica, por supuesto, al folclore. Y hoy día tenemos una invitada, pero para mí, bueno, es la primera, el primer programa, por lo demás. Para mí en particular representa un fenómeno fantástico en Chile que tiene que ver con la mujer, con las artes escénicas, con la cultura, con la dirección de un ministerio en su momento. Por lo tanto, voy a iniciar el programa diciendo lo siguiente. Se ha desempeñado como actriz y profesora de teatro en distintos ámbitos, destacando su participación en obras emblemáticas del teatro chileno como La manzana de Adán, La historia de la sangre, Cinema Utopía, 99 El amor, La iguana de Alessandra y La amante fácil, entre tantas. Ha sido jurado de varios festivales y concursos nacionales e internacionales. Fue miembro del directorio de SIDARTE, importante sindicato de actores de Chile, como secretaria general desde el año 1999 y como presidenta del directorio por el periodo del año 2001 al 2003. Fue nombrada la primera mujer ministra, presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Cargo que ocupó durante los 4 años de su administración, siendo su gestión evaluada como una de las mejores del gobierno. En mayo de 2017 asumió la dirección artística del Teatro Camilo Enríquez del Círculo de Periodistas de Santiago, luego de su remodelación y apertura en el año 2015. A la fecha, además, es académica de la Universidad de Talca, de nuestra región, y coordinadora de comunicación oral y escrita, talleres de teatro y comunicación, programa de formación fundamental de la Universidad de Talca. Bienvenida, sí. Buenas noches. Querida. Oye, qué terrible Paulina. Esto. Cada vez si empiezan a leer la trayectoria de uno, nos quedamos sin conversar porque. ¿Cómo estás, y a la amiga? Cantidad de años y de cabeza de pescado que uno ha hecho, Dios mío. ¿Cómo estás, querida Paulina? Gusto, Pedro. Saludos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de conversar con ustedes, de su realidad, de lo que estamos viviendo de manera global. Y especialmente también, supongo, ya que estás envidiablemente en un teatro, en las salas del Teatro Municipal de San Javier, supongo que vamos a hablar de teatro también. De teatro, de gestión, también, por supuesto, de esta mujer tan especial, emblemática, diría yo, en Chile, que es Paulina Urrutia Fernández, porque ha contribuido, sin duda alguna, en muchas facetas. Y para un músico, director de orquesta, gestor como yo, es un honor tener a la ministra. Yo siempre he dicho mi ministra, ¿cierto? Tomamos sí, qué bonito eso, porque yo creo que especialmente lo que hicimos durante el primer gobierno de la presidenta, ese trabajo que hicimos en cada una de las regiones del país, específicamente en una línea que era estratégica en la política pública de cultura, que era justamente el acceso, la participación ciudadana, todos estos temas que después, ¡oh! existía. Como que la gente quería esto. Bueno, nosotros lo trabajábamos desde antes y fue muy, muy bonito, porque hasta el día de hoy mucha gente recuerda ese trabajo mancomunado que hizo, que lo hicimos como Estado, ¿no es cierto? Así es. Las autoridades, todos los funcionarios públicos, pero la ciudadanía y el mundo de la cultura. Eso fue muy especial y yo creo que por eso queda, más que sea yo, que queda ese rol que jugamos en un momento y que fue muy emblemático. Bueno, tú estás en parte de lo que es la gestión de esa época, ¿no es cierto? La creación de centros culturales a lo largo de todo el país, prioritariamente en un comienzo en aquellas comunas de más de 50.000 habitantes, pero que fue claramente una manera, ¿no es cierto?, como nosotros lo veíamos, cómo el país se iba desarrollando y iba abriendo estos espacios que no solamente eran para la expresión artística, sino que además eran un espacio de encuentro, de
de la comunidad en general, un espacio que permitía la formación, un espacio que abría, ¿no es cierto?, espacios de participación ciudadana. Entonces, yo creo que eso es lo que, más que me digan a mí, la ministra, es como recordar esa época en donde fuimos parte de un desarrollo muy mancomunado, muy mancomunado. Fíjate, Paulina, que bueno, yo me siento cómplice de lo que tú acabas de decir, porque efectivamente hay un antes y un después cuando tú asumes, ¿cierto?, ese enorme cargo político público, de cierto, con una estadista como fue la presidenta Bachelet, donde la cultura empezó a retomar un rol, como tú bien lo describes, trascendental en la vida de los chilenos, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco de todo aquello. Y fundamental. Sí, es importante hacer la salvedad para ser justos, ¿ah? Si nosotros creemos en la construcción de postas, que es realmente el servicio público, hay que pensar que teníamos 2 años de existencia con el ministro Weinstein, que fue el primer ministro, y en esa la tarea de esa primera etapa del Consejo fue justamente el levantamiento de la política cultural, ¿te acuerdas que eran todas estas jornadas, cabildos, todo lo que se venía acumulando? Y claro, efectivamente, en el primer gobierno de la presidenta, la tarea era poner en marcha, es decir, ejecutar la política pública que se había levantado en cada uno de los consejos regionales a lo largo de todo el país. Habíamos ido generando de a poquititos con los comités consultivos, cada uno de los directorios, las mesas de cada uno de los gremios. Entonces fue muy bonito cuando eso que levantamos entre todos empezaba a ser realidad. Empezaba a ser parte de la política pública de un país. Ahora, fíjate, Paulina, yo te he seguido desde siempre cuando tú eras, por supuesto, una actriz en terreno, por así decirlo, en las cámaras, donde fuiste también aplaudida, reconocida y querida por la gente, y después tu rol como ministra. Hay un proceso, una metamorfosis ahí muy hermosa, ¿cierto?, del punto de vista, cuando uno mira a la distancia, el punto de vista humano, cómo se fue tejiendo. Disculpa hacer uso de tu nombre en los momentos importantes de la vida cultural chilena. Yo estaba trabajando en el equipo de Nidia Palma en esa época, dependíamos de la. Antes de Pepe Weinstein estaba la División de Cultura, que la dirigía. La División de Cultura con don Claudio Di Girolamo y Nidia con los fondos concursables y bueno. Entonces, el Consejo de la Cultura, el Consejo del Libro antes. Exactamente, o sea, aquí hay todo un recorrido hermoso, una sinfonía, lo voy a decir en términos musicales, que se empieza a componer, ¿cierto? Y llega a este instante en que tú asumes este rol tan relevante como conducirnos. Nosotros los artistas nos sentíamos tan representados por ti, porque tú, además de tu trabajo personal en Siddhartha, qué sé yo, que fue muy importante, porque era una voz elocuente, fuimos descansando en que todo esto que se había conversado en los cabildos, en el Gabriel Mistral en su tiempo, ¿cierto?, cuando nos juntábamos con Claudio, y se levantaron tantas inquietudes que de alguna forma esto fluyó y la primera etapa, después hablaremos de lo que viene en adelante, después de la Asamblea Constituyente, la primera etapa tú la encabezaste a mitad de camino, como dice, 2 años Pepe Weinstein y después tú, que fueron realmente, te digo, de una fundacional importante. Me recuerdo, por ejemplo. Yo creo que lo que tú dices es bien importante, y yo creo que los que nos están escuchando, sobre todo gente que no vivió esos procesos, especialmente gente joven y todo, es muy bonito que conozcan esa historia, porque la verdad es lo que el estallido social proclamaba en las calles, ¿no es cierto?, la participación, el hecho de que la gente se involucrara en los temas de política pública, la salud, la educación, la cultura, en fin, la vivienda, eran parte de los clamores y fue muy bonito porque nosotros, el mundo de la cultura, tuvo ese espacio de formación, un espacio que no nos dio la política, pese a que nuestro mundo está muy ligado a la política, pero que en términos históricos, el mundo de la cultura no se abrió sus propios espacios, sus propios canales y bueno, y el gran desafío
de crear una institucionalidad pública y que el Estado asumiera la responsabilidad para con el desarrollo artístico y cultural del país. Y en ese proceso que tú lo has graficado muy bien, claro, hubo personas como yo que aparte de la pega que tenía en su propio mundo, en su propio sector, empezó a ver que su pega podría ir un poquitito más allá y podría representar al mundo del teatro. Y después nos dimos cuenta que esa tarea podía representar a las artes que no constituían industria. ¿Te acuerdas que en esa época estábamos divididos entre la industria y las artes que no constituían industria y todas esas categorizaciones que, bueno, en fin... Y después nos dimos cuenta que en realidad el mundo de la cultura podía trabajar para este país. Sí. Y en ese periplo, en ese itinerario, ¿no es cierto? Claro, fueron surgiendo liderazgos y liderazgos que en los cuales la gente creía. Y nosotros, los que lideramos en algún momento alguna de las etapas que hemos vivido, claro, no asumíamos los cargos como cargos, sino que como misiones. Correcto. Que enfrentábamos, porque eran demandas de sectores. Entonces, cuando la gente dice hoy día hay desgobierno, no hay liderazgo, es porque efectivamente no han habido los espacios de participación, de desarrollo del liderazgo, porque esos no son espontáneos. Y porque la gente también en un mundo tan convulsionado como el nuestro, tan individualista, los liderazgos son personalismo, no responden más que a sí mismo. Cuando alguien dice algo, habla de sí mismo. Entonces eso no representa a nadie. Entonces, claro, nosotros vivimos una época, en el caso de nosotros, de muchos sueños que fuimos capaces de transformar en realidad. Y eso yo creo que queda grabado como a fuego en los corazones, en el alma, de muchos. Y también, ¿no es cierto? Es un regalo porque, por ejemplo, en el teatro que tú estás, ¿no es cierto? Especialmente para gente joven, son espacios que se abrieron. Y que el deber es mantenerlos porque son espacios justamente para el encuentro, para la formación, para el desarrollo de nuevos liderazgos, para, bueno, en fin. Y claro, fueron parte de la semilla o del radier. Exactamente. Que construimos de a poquito. Fíjate, sí. Tú que hay una experiencia que me tocó vivir al lado tuyo cuando tú viniste como ministra al CORE del Maule. Y estaban los consejeros regionales, el intendente, y tú sentada, sí, al medio, y todo el mundo, bueno, tomarse fotos con la ministra, porque además de ministra había la gran actriz que representó un fenómeno religioso. Y recuerdo. Y eso es una deuda pendiente, ¿eh? Esa reunión la recuerdo muy bien. Porque hasta el día de hoy nosotros tenemos, esperamos que con todo, bueno, que ahora se van a elegir gobernadores y tenemos todas las elecciones nuevas. Ya, ¿te acuerdas? Cuando nosotros pensábamos que lo que estábamos construyendo eran en su mayoría teatros de orden regional, comunal, ¿no es cierto? Correcto. Contar con fondos de cada una de las regiones. Y era esta disputa terrible con el famoso 2%, que era 1% social, 1% cultura. ¿Cómo eso todavía es un desafío? Eso yo no lo puedo entender pensando en lo que hemos generado. Y para qué decir hoy día, en términos de la gestión del ahora ministerio, cómo no haber aprovechado con esta situación de pandemia a lo largo del país la red que hay de espacios culturales, de centros culturales, regionales, comunales, privados, de artistas, en fin, haber canalizado la ayuda porque no solamente infraestructura, son cientos de gestores culturales a lo largo de todo el país que son capaces, ¿no es cierto?, de generar trabajo, de mantener a la gente, a la comunidad artística en trabajo y de haber producido mucho para la comunidad, ¿me entiendes? Entonces uno dice, qué extraño
o qué desconocimiento, o qué falta de visión, no haber aprovechado todo lo que fuimos capaces de levantar de a poquito. Fíjate que esa tiene una Haberlo. memoria excelente, porque yo me acuerdo el momento en que un consejero te dice: ministra, ¿por qué no deciden ustedes los recursos para los teatros regionales de Santiago? Y tú dijiste: no, señor consejero, ustedes tienen que entender y aprender a distribuir sus recursos de la región para la región. ¿Dónde Así, falló? y ese discurso yo no lo he cambiado un ápice desde que, y mira ahora cómo se devuelve, todas las regiones peleando por su presupuesto, todas las regiones tratando de tener participación de la ciudadanía en la Claro, toma de decisiones. claro, Todo claro. lo que nosotros hicimos para lo nuestro, después que lo borraran y que quisieran el ministerio y funcionarios públicos, ya, bueno, ya. Pero realmente Yo era lo sí. mismo que nosotros fuimos capaces de levantar. Y Yo además las lógicas sí. con las cuales Sí. operábamos. Fíjate tú que estábamos dentro de esto del mundo de la cultura conversando con una candidata que tú debes conocer, Paulina Dicecchi, esposa del ex senador Gasmuri, ya, que va constituyente por Talca, y hablábamos justamente de esta desconexión que se produjo, de esta especie de corte así de cable, que no permitió que lo que se venía construyendo, ¿cierto?, en esa época, llegara a un momento de un desarrollo real, concreto, porque no es un tema de recursos económicos. No, sabemos que no es un No. tema. Es un tema de voluntad política, ¿cierto?, que se ¿Qué? troncó y hoy Y día. más, y más yo diría que en este caso es bastante más simple, ni siquiera es de voluntad, es de articulación, es básicamente de articulación y de lógicas, ¿ah? De lógicas que entiendan que efectivamente hay responsabilidades que son a nivel local, desde los propios creadores, pero que son locales, que en el caso de los municipios, que son de las gobernaciones, ¿no es cierto?, que son de las provincias, que son de las regiones y que es de política nacional. Pero de a poquito, ¿me entiendes? Se va Sí. hilando, se articula, se coordina. Eso es lo que, porque ya existe, porque está creado. Ah, porque existen los canales, porque fuimos capaces de levantarlo. Entonces, lo extraño es por qué no se articulan, por qué no se aprovechan, por qué no se potencian, por qué no se mantienen. Si fíjate tú que, bueno, lo que hemos vivido y las condiciones paupérrimas en las cuales en algún momento se encontró el teatro regional, por ejemplo, ¿no es También. cierto? De un desamparo absoluto y uno dice, pero ¿por qué? Si simplemente lo que basta es la mantención, es hacerse cargo, básicamente para que eso funcione, las condiciones mínimas. ¿Te acuerdas que será Así típico en es. nuestro? Sí. ¿Ah? Solamente pedimos las condiciones mínimas para el desarrollo, para la sustentabilidad, para. ¿Te fijas? Porque después se encarga solito, todo es muy virtuoso, ¿ah? Pero claro, son condiciones que requieren apoyo permanente para que efectivamente estén dadas las condiciones, para que así como en algún momento era una tarea en la educación en nuestro país, el acceso, el desarrollo cultural. Y obviamente la producción artística y cultural, para qué decir la difusión y obviamente el acervo, fueran parte de la tarea ciudadana de un país, Una ¿cierto? pregunta, un poquito, vamos a entrar un poquito ahora en tu gestión como ministra con los poderes políticos en esa época. ¿Cómo percibió nuestra primera mandataria como figura republicana los avances que tú, me imagino que le informaron los gabinetes, presidenta, vamos en esta línea, en esta otra? ¿Cómo se sintió la presidenta, cierto, en su momento, gobernando con un gabinete donde estabas tú y los objetivos que se iban cumpliendo, ella los disfrutaba, los gozaba? Sí, mira, yo creo que fue muy bonito. ¿Te acuerdas que en esa época la presidenta tenía grupos? Entonces agrupaba con esta idea, no Sí. sé si había quedado, pero la verdad es que hicimos mucha amistad y por lo menos para mí me entregó una lógica muy importante para el desarrollo, para poner los énfasis en nuestra política pública, en el sentido de políticas más transversales, no ancladas cada una sectorialmente.
Entonces, nosotros estábamos con educación, estábamos con Mideplan en esa época, que es ahora el Ministerio del Desarrollo, la Familia, la no sé qué, que es como un chorizo. Estábamos con el CERNAM de esa época, que ahora es el Ministerio de la Mujer, con Vivienda. Entonces, te fijas tú que el hecho de trabajar en una especie de cónclave, como porque éramos parte del sistema de protección social, ¿te acuerdas de la presidenta? Claro que sí, sí. Entonces, claro, cuando yo iba a muchas regiones también iba como ministra en terreno. Entonces, íbamos a inauguraciones de hospitales, teníamos todo esto... toda esta política de las cunas que se regalaban con los enseres para el apego, claro. ¿No es cierto?, de las mamás con los hijos, los partos multiculturales que se hacían especialmente en los extremos del país, en el norte con la cultura quechua, aymara, en el sur con la cultura mapuche, la medicina mapuche, en fin, tantas cosas que se hicieron porque en la raíz estaba que la cultura no era solamente el arte, el teatro, sino que era una manera de cómo nosotros mejorábamos la calidad de vida de las personas. Así se crearon las mini bibliotecas para los jardines infantiles, eso con la colaboración del Consejo Nacional del Libro. Hicimos reforzamos mucho lo que era la educación artística, porque vimos realmente la posibilidad de aportar a una nueva mirada en la educación pública del país. Y en ese sentido, yo creo que vuelvo a lo que fue la infraestructura. Yo nunca vi a la presidenta más fascinada como, no sé, siendo parte del cambio de nombre del edificio Diego Portales al Gabriela Mistral, que hoy día es el GAM, que es el Centro Cultural Cabeza de Serie de todo esto. También cuando transformamos la ex cárcel de Valparaíso en el Parque Cultural de Valparaíso. Fantástico. Porque además, si tú recuerdas, se mezcló el momento del Bicentenario, porque terminaba el gobierno de la presidenta justo en el año 2010, que coincidía con el Bicentenario de la República. Y entonces fue muy emocionante porque cultura, que era como, entre comillas, no era nada, terminó siendo parte de los proyectos más emblemáticos del gobierno de la presidenta, dentro de los cuales se encontraba, por ejemplo, el Parque Cultural de Valparaíso, el Centro Cultural Gabriela Mistral. Bueno, había muchas cosas que fueron emblemáticas para el gobierno de la presidenta. Pese a que no haya ninguna placa ni nada, porque finalmente terminaron inaugurando todas esas cosas el gobierno de Piñera 1. Pero bueno, así es la vida en política, pues. Sí, uno construye, pero no se sabe quién inaugura. Y claro, en ese sentido, es muy triste, por lo menos para mí fue muy triste, porque en cultura nosotros no funcionamos como en política. En cultura nosotros trabajamos y de hecho construimos una política de Estado, no impidiendo los énfasis de cada gobierno. O sea, cada gobierno podía poner prioridades, pero en un mapa que se pensara a largo plazo y sin la volatilidad, ¿no es cierto?, de los gobiernos de turno. Entonces, sí, para mí fue... Yo te diría que lo más ingrato fue eso, que por política nos hubieran borrado de la memoria de parte de la construcción. Yo no digo que lo hayamos hecho todo, pero sin lugar a dudas fuimos un cimiento sólido para lo que hoy día, y espero, se siga construyendo. Entonces, el borrar de un plumazo, eso es lo ingrato de la política, digamos. El borrar de un plumazo, y es tan bonito eso, por eso es que uno se emociona cuando te recuerdan, porque claro, si uno no hace el ejercicio, se borró nomás. Exacto, no hay memoria. Se borró. Bueno, claro. Mira, vamos a seguir conversando, porque es gratísimo hablar con una colega, compañera, como tú nos decías, del arte y la música y todo aquello.
Y quiero comentarte algo que te va a encantar a ti también. Yo sé que a ti. Y por supuesto, mandarte un fraterno saludo a tu querido esposo. Aquí en San Javier tenemos una cooperativa de vino fantástica, muy buena, que nos ayuda, ¿cierto? Y te vamos a enviar, por supuesto, un presente a no. Santiago. Pero evidentemente, si ese es parte de nuestro... Yo no puedo rechazar un vino, sí que no puedo rechazar. Yo sé. Todo. Yo sé. Pero no, a una actriz regalarle por vino. Lo más, por supuesto. Así que te invito. No hay obra de teatro sin vino. Así es. No sé. Se tiene que abrir la botella en algún momento, sí. Sí. Así que te voy a invitar. Te voy a invitar No hay bohemia sin vino. Así en es. País. Te invito a una pequeñísima pausa para conocer justamente nuestros vinos de Los Comillas y que te vamos a hacer llegar en adelante a tu hogar. Así que vamos gracias. A este pequeño corte comercial y volvemos en segundos. Esta cooperativa agrupa principalmente a pequeños propietarios que a través de generaciones han estado ligados al cultivo de la vid y que al asociarse a esta cooperativa encuentran la posibilidad de obtener precios más justos, una asistencia técnica especializada y la posibilidad de agregar valor a su producción y alcanzar los mercados internacionales. Los invito a conocer nuestros vinos y a descubrir las bondades de nuestra tierra. Salud. Bien, una buena conversación. Me dejaste totalmente entusiasmada con mi regalo. No, tranquila. Con nuestro regalo, mejor dicho. Exactamente, tranquila. Por supuesto, una buena conversa con una gran persona del mundo de las artes, exministra, ¿cierto? Colega, que ha estado acá también en San Javier, estuvo en una obra de teatro. Así que. Vamos a la otra pregunta, Paulina. ¿Qué hace hoy día Paulina Urrutia Fernández? ¿En qué está desde el punto de vista artístico? Bueno, en una situación bien compleja, como lo deben estar todos los teatros a lo largo de todo el país, yo soy directora artística del Teatro Camilo Enríquez, es un teatro que es absolutamente emblemático en la historia del teatro chileno. Fue el espacio fundador del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica por casi 20 años. Y bueno, de una serie de teatros dentro de los cuales se cuenta el Tecnos, que vivió sus últimas funciones, el Teatro Itinerante, en fin. Y la verdad, viviendo con muchas dificultades, porque estamos en una comuna, en pleno centro de Santiago. Desde el estallido social, la verdad, ha sido muy complejo poder funcionar. Pero estamos felizmente gracias al desarrollo de unos proyectos de público y unos proyectos de emergencia con los cuales hemos podido mantener al equipo muy chiquitito, alargándolo como chicle lo más que se pueda. Manteniendo nuestra actividad gracias a la red de salas, también contamos con una sala virtual que nos ha permitido desarrollar un programa como escenario compartido que tenemos relación con algunos centros culturales de otras regiones del país y manteniéndonos creativamente con las compañías que quedaron a la deriva. Digamos, claro, esperando mejores las condiciones sanitarias para reabrir. En alianza con Santiago Amil, con Santiago Off, tenemos ahí una cartelera que está pendiente porque es un teatro que ha apostado, pese a que, como te decía, tenemos la alternativa de una oferta virtual. Todos nuestros proyectos son presenciales. Entonces estamos a la espera de que cambien las condiciones. La apuesta ahora es agosto, vamos a ver si eso se da o no. Si no, será en primavera, pero ya hay convenios para que aquello que produzcamos también tenga esta cosa híbrida, ¿no es cierto? O streaming, o grabados, o virtual, correcto. De manera que tengan salida las producciones en distintas plataformas, en formato digital y también presencialmente o semipresencialmente. Por otra parte, tú sabes que nosotros desarrollamos un proyecto con Juan Carlos Najarí, una cosa verdaderamente muy importante, única en la educación pública del país, que nos dio la oportunidad don Álvaro Rojas en la Universidad de Talca,
un proyecto que a través del teatro nosotros enseñamos oralidad, hacemos que los chicos puedan hacer presentaciones ante público. Ahora transformamos todo el curso en comunicación efectiva frente a cámara, así que ha sido realmente transformador. El año pasado nos ganamos un premio a la innovación docente. La verdad es que es maravilloso. Con un equipo de más de 20 actores trabajamos para más de 2.000 estudiantes año a año. Y la verdad es que los resultados, hemos tenido la posibilidad desde que lo iniciamos en el año 2014 de mostrar los resultados y cómo el arte puede contribuir especialmente al desarrollo de este tipo de habilidades genéticas de una manera sorprendente, sorprendente y digna. Esperamos, ojalá algún día poder presentar esto en el Crunch o en el Quetch para que esto sea un ejemplo y podamos ser una experiencia en otras universidades públicas del país. Ese es el sueño, yo creo, de no solamente de nosotros, sino de la universidad también. Y bueno, artísticamente tuve la oportunidad de trabajar en una obra virtual, en una de las primeras obras que hizo nada menos que el Centro Cultural Gabriela Mistral aquí en Santiago. Tengo ahí unos proyectitos que no puedo contarlo porque tú sabes que cuando se cuentan te queman. A veces no resulta, pero una peliculita por ahí. ¡Qué bien! Estuvimos en un proyecto muy bonito también que también quiere tener otra una fase 2, que hicimos una lectura de cuentos actores y también fue una muy bonita experiencia. Lectura en voz alta, cuentos para niños, y ahora hay un proyecto también de una película, porque ahora todo el mundo se ha transformado en audiovisualista, pues cineasta, entonces todos tienen... Pero, y bueno, tengo con una compañía que ha sido, bueno, que ustedes la conocieron, que es con Víctor Carrasco. Tenemos un proyecto que está esperando ahí también las condiciones hace ya un par de años. Y estamos esperando que se den las condiciones para comenzar a ensayar y hacerla. Un proyecto bien especial porque es como una dramaturgia antigua, fundadora. Con una dramaturga joven, nueva, que hacen una parte de la obra y la otra. Y es muy bonito el proyecto, muy bonito, y esperamos hacerlo. Es decir, tenemos Paulina Urrutia para mucho tiempo, eso me tiene... No tanto, espero que no tanto, porque yo siempre les digo a mis alumnos, digo, ya está bueno, ya, pues déjenme jubilarme, así que pero actúen, es que vos... hagan cosas transformadoras para que uno diga, ya, aquí está, ya la tatita, ya, váyase para la casa ya, porque nosotros nos tomamos el escenario. Yo feliz que... Y lo estamos esperando, una generación transformadora. Siempre les digo, más que producir, que creen, porque eso es lo que hace falta al teatro. Y bueno, que volvamos al escenario. Dios mío, ha sido tan duro para nosotros, sí, tan duro. Sin duda. Muy, muy duro. Paulina, pero sí. Mira, el desafío nuestro, y me pongo dentro de esto, los que ya somos mayores, por así decirlo, no es abandonar a nuestros jóvenes. Por decirlo hoy día. Con todas sus letras. Con todas sus letras. Yo por lo menos mayor que tú. Ah, sí, sí. No, yo te voy pillando, no te preocupes. Lo conversaba con unos amigos. No me quedo atrás. Lo conversaba con unos amigos del mundo de la cultura. Nosotros tenemos que acompañar a nuestros jóvenes hoy día, y ese también es mi lema, hasta dejarlos medianamente encauzados, sobre todo que ahora viene un tema que a todos nos interesa. Yo ahí te quiero hacer una pregunta de la cual yo creo que es inevitable no hacérsela a una ex ministra y, por supuesto, mujer luchadora de las artes. ¿Qué esperaríamos nosotros, el mundo artístico, de esta asamblea constituyente, y cuáles serían, desde tu punto de vista, tres o cuatro ejes importantes a considerar en este nuevo mundo que tenemos que enfrentar en adelante? Mira, yo lo que más espero, yo más que temas o de
A mí me conmovió mucho finalmente que todo el estallido social, el mundo político, que tan pocas luces nos entrega últimamente, haya sido capaz de canalizarlo institucionalmente en una asamblea constituyente para la redacción de una nueva constitución. Yo creo que eso, yo lo que espero de ahí, espero una nueva casta política, ¿me entiendo? Una nueva manera de entender la política. Yo espero que los que queden sean personas de diálogo, aportativas, porque yo creo mucho en eso. Nosotros lo vivimos, nosotros vivimos eso. Cabildos sectoriales, mesas de cada uno de los sectores, después intersectoriales, después comunales, después por artes, después, ¿me entiendes? Las miles de posibilidades de reunirse, de aunar criterios, de darse cuenta que por más que yo pelee por uno, en realidad cuando uno pelea por más, consigue muchísimo más. Entonces, yo la verdad, más que esperar que... Porque te digo que hay alguien que yo recuerdo mucho, que fue nada menos que Álvaro Escobar cuando era diputado, que se acercaba a mí y me decía: hay que incluir en la Constitución el derecho a la cultura. Y yo, ¿qué está hablando de la Constitución este huevón? ¡Qué lata! ¡Nada que viene! Y ¡Alvarito! Bueno, obviamente parte de los derechos, que es emblemático, ¿no es cierto?, en la Constitución, tendrá que estar, por cierto, el derecho y el acceso a la ciudadanía, a la participación en la vida artística y cultural de un país, sin lugar a duda. Pero lo que más espero yo ahí es diálogo, es acuerdo. Por eso es que me duele tanto cuando la gente hace los cálculos y la derecha está diciendo: ¡ay, tenemos que lograr el tercio para que no! ¿Me entiendes? Eso es lo que yo espero, que no haya cálculo, que todo el mundo esté pensando en lo que sea mejor para un país, para abrir precisamente una nueva manera de hacer política, digamos, con esta ley marco que nos permita a nosotros hacer legislaciones en el Congreso y en los futuros ejecutivos, en la lógica de mayor igualdad, de derechos, pero también de deberes, de deberes ciudadanos, de hacernos responsables de eso, y del cuidado también, de lo que significa el cuidar nuestra democracia, nuestros espacios de... Nosotros hemos sufrido muchas cosas duras, yo creo que todavía no las procesamos. Por ejemplo, cuando se quemó el museo, el Cine Arte Alameda, lo que pasó con el Museo de la Violeta. Yo creo que eso no habría pasado, ¿me entiendes? En un tiempo en donde hubiésemos tenido mayor espacios de diálogo, de conversación, de participación, de educación, de una educación digna, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí bueno, hay que hacer procesos fundadores, y yo creo que la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional tiene que ser fundadora de esos espacios de diálogo y participación que no pueden faltar más en nuestro país, porque todo lo que acarrea la falta de ese tipo de espacio es la degradación de nuestra política, de nuestra manera de relacionarnos, de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, para qué decir del abandono en los cuales se encuentran, ¿no es cierto?, sectores que son fundamentales para la cultura de un país. Correcto. Entre los jóvenes, en términos de política pública, y los adultos mayores. Entonces, yo creo que... Yo eso es lo que espero. De un escenario fundacional para nuevos diálogos, nuevas conversaciones y nuevos espacios de para conformar nuestra vida en sociedad. Bueno, sin duda, Paulina... hablar contigo es una gratitud a la vida, ¿ya?
por cuanto no solamente compartimos ciertos ejes fundamentales mirados desde el punto de vista humanístico y artístico, ¿ya? Sino que tiene que ver con el ciudadano común y corriente. Yo he dicho por ahí, mira, una cosa es generar acceso, pero el acceso tiene que tener apellido, un acceso equitativo e igualitario. No basta, mira, tenemos acceso a esto, sí, todos tienen posibilidad de ir al mall y comprar. La posibilidad, pero otra cosa es comprar. En el ámbito de la cultura... No, y en el caso de nosotros, una cosa es tener abiertos los teatros y que la gente se atreva a entrar. Para tanto. Nosotros, a mí el gran tema cuando nosotros construimos, hicimos esta lógica que convencimos a todo el mundo, era porque, claro, como se administraba el patrimonio en nuestro país, que poco ha cambiado, la gente a los museos tarde, mal y nunca entraba, porque encontraba que eran espacios que no eran para ellos. Pero claro, ¿cómo nosotros, la tarea del teatro, hacer que los espectáculos, hacer presentaciones, que la gente tenga, sepa lo que va a ver, comprenda lo que ve, pueda estar en contacto después con los artistas, hable correcto con ellos, ¿me entiendes? Es todo un proceso, es todo un proceso de responsabilidad del mundo artístico y, por cierto, del mundo político, que genere las condiciones mínimas para que todas las personas puedan acceder a eso. Entonces, yo creo que, claro, como bien tú dices, es con apellido. Y el apellido tiene que ver los derechos. ¿Qué apellido tienen? Tienen deberes de nosotros. O sea, tienen también responsabilidades para efectivamente poder contar con esos derechos. Bueno, Paulina, yo te quiero agradecer por este tiempo que nos has dedicado a San Javier, a la región del Maule, a Chile, ¿cierto? Y poder compartir contigo. Un placer, un gusto saber de ustedes, estar con ustedes, no perder el vínculo. Así eso es lo maravilloso de esto que estamos viviendo, que estamos tan aislados, pero al mismo tiempo tenemos esta posibilidad, estos espacios que se nos han abierto para estar más en contacto y hacer de la distancia, bueno, un instante. Bueno, sí, te mando un abrazo, Paulina querida, a ti, a Augusto, por supuesto, a toda vuestra familia, desearte lo mejor. Me emociona verte porque como que nos encontramos después de estos momentos difíciles. Pero bueno, te queremos mucho de San Javier. Este es un teatro maravilloso que funciona gracias al municipio de San Javier, a la gestión de nuestros profesionales. Y eso da cuenta de que lo que tú sembraste, compartiste en nuestra ruta, aquí está presente. Un abrazo grande y muchos cariños, y estaremos a la vista en cualquier momento. Cariños, Pedro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ya. Buenas noches. Buenas noches.